una joven murió y su novio quedó grave cuando la camioneta en que viajaban se estrelló contra un tráiler estacionado. El percance sobrevino cuando el conductor aparentemente se quedó dormido. La víctima quedó prensada y fue necesario el apoyo de personal de rescate de la Cruz Roja Metropolitana. Los hechos se registraron en el kilómetro 18 de la carretera a Laredo, en los límites de Escobedo y Apodaca. La mujer fue identificada solo como Evelyn, de aproximadamente 25 años, y quien radicaba cerca del Sedeco de San Nicolás. Por su parte, el conductor lesionado y quien era novio de Evelyn es Miguel Ángel Falcón Hernández, de 25 años y con domicilio en la colonia Francisco Quesada. La pareja se desplazaba en una camioneta Dodge Pickup con destino al área metropolitana. Tras el accidente, Falcón Hernández fue trasladado por la Cruz Roja al hospital de zona. El operador del tráiler, hasta el momento no identificado, estaba dormido en el camarote y despertó a causa del fuerte golpe. Seguramente se asustó ante la magnitud del accidente y optó por retirarse. Con imágenes de Cándido Oliva, Telediario, Agustín Martínez.